Hola a todos, aquí Dieruén, estamos en Monkey Island y vamos a seguir por donde lo dejamos. Y veréis que si bajamos ahora, entramos dentro del mono. Es una cueva llena de lava, pero no vamos a poder avanzar mucho porque es prácticamente un laberinto embrujado. Y veréis, si vamos por aquí, vamos a empezar a dar vueltas sin sentido. Cabezas agonizando. ¿Veis? Ahora mismo no podemos avanzar porque necesitamos un objeto mágico que nos va a permitir cruzar la cueva y llegar hasta el barco de LeChuck. Bueno, vámonos y intentaremos hablar con los caníbales, a ver si saben algo. Dale, vámonos. Queda realmente poquito para acabar el juego. Así que no sé si durará dos episodios más o directamente en este acabaremos. A ver, habrá que ver si no me atasco mucho, que ya queda poquito, la verdad. Es realmente hacer solo eso, conseguir la raíz, si mal no recuerdo, y vencer a LeChuck, prácticamente. Vamos. Jeje, colegas caníbales. De hecho, había una cosa. Cada uno dice lo contrario. Estoy buscando a 30 fiambres y una mujer. Se están dando por culo, básicamente. ¡Qué desvergonzado! Touché. Madre mía, qué agradable, ¿no? Curioso, lo cerró sanidad. Qué cabrones.
Cachicabezus del Navegantezus. Bastante útil, la verdad. ¿Cómo pasan de mí, cabrones? ¿Por qué? Me pregunto dónde estará. Aquí obviamente no está. También es de navegación. ¿Pero serán cabrones? Están todas vacías. Dilema, ¿cómo puedo? Vaya hombre. Tengo una idea. Tenemos el manual de navegación. Este no es. Bingo. Menos mal. Ole, qué agradable. Sí, es muy agradable. Qué salado el tío. Se le ve muy animado, ¿eh? Okay, parece fácil. Ahora sí podemos entrar. ¿Veis? Es que me he quedado atascado en tonterías porque no me acuerdo de todos los detalles. Desde que jugué, jugué hace muchos años la última vez. Así que vámonos.
Ojo, que yo este juego me lo pasaba en una tarde, ¿eh? Empezaba a las 3 y lo mismo a las 6 ya había acabado. Como muy tarde, la verdad. Me pregunto dónde se meterá Guybrush todo lo que lleva en el inventario. Que lleva un huevo de cosas. Ahora podemos ir tranquilamente por aquí. Vamos para allá y metemos en la cueva. ¿Veis? Ahora ha cambiado esto. Vamos a usar la calavera. A la derecha. A la derecha. Es que tiene que darnos el camino. Ahora, izquierda. Derecha otra vez, vale. Derecha. Vale, hay que ir. Agradable todo. Pues por aquí no es, parece. Vale, pues nada. Oh, ha cambiado esto, ¿eh? ¿No? Mágico. It's magic. Qué chulo el barco ahí flotando en la lava. ¿Cómo puede hablar si no tiene pulmones? ¿Cómo no lo iba a impedir? Pero si te lo puedo quitar, ¿cómo? Porfa, please. Un borde. Se la piensa mejor. Una vez que te lo pones, te vuelves invisible y no te pueden ver los fantasmas. Oh, cómo mola la música. Somos invisibles como Frodo. Ups.
Joder, macho. ¿Esto lo puedo abrir? ¡Ey! Una botella. Ah, tío, sepárate. ¿En serio? ¡Oh, pollito fantasma! Se ve la comida. ¿Qué ruido más raro hace la gallina? ¿En serio? ¿No puedes pegarle un viaje? ¡Cawen! Vale, muy bien. ¡Oh, qué guay! Una pluma fantasma. Ahora. Que insistir un poco. Ahora. Creo que era así como se hacía. Bueno, vamos para allá. Perrete. Ups. Nos ha sentido. Uf, no tengo ni idea. Aquí debe estar la raíz, pero no sé cómo puedo abrirlo, no recuerdo. Arr. Bien, pues vamos a intentar
Bien, pues. Voy a probar una cosa. Ay, coño, vale, ya. Me logró. Sirve para esto, ¿no? Venga ya, hombre. Uf, estoy atascadísimo ahora. ¿Guardarla para qué, tío? Uf. ¿En serio? ¿No había nada más para hacer por aquí?
Se me está escapando algo y no sé el qué. ¿Por qué no puedo seleccionar al echak? Es raro. Pues nada, vamos a ir. No podemos hablar con ella de nuevo. No dice nada más. Perdona, es la cubierta de la piscina. ¡Ah! Bueno, voy a dejarlo por aquí. Estoy bastante atascado. A ver si puedo encontrar alguna pista, porque no es normal. Me he perdido algo, me he debido saltar alguna cosa. Y no es normal esto, ¿vale? Porque vamos, creía que lo tenía todo para entrar aquí una vez que... Es que no... No me acuerdo muy bien de esta zona. Y aquí siempre me he quedado atascado. Así que bueno, like, favoritos, si os ha gustado y hasta la próxima.